En realidad hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento de las inscripciones y renovaciones para los hogares que nosotros gestionamos a través de la Secretaría de Familia, que está encargada de Gabriela Jesús, en el Departamento de Servicios, y a diferencia de otros años, lo vamos a hacer en noviembre, todo el mes de noviembre. ¿Tanto para el hogar en Paysandú? En Paysandú como Montevideo. Es un cambio pequeño de mes, por un tema de las licencias, ¿no?, y de los recursos y de los mismos chiquilines que ya en diciembre empiezan a dar los últimos parciales, por decirlo, y empiezan a moverse como regresando a las casas. Entonces a veces se complica también que estén todos los equipos y la evaluación. Es un piloto, por decirlo, y esperamos que, bueno, que llegue, que se difunda para que en lo posible lleguen todos aquellos que quieren tener una oportunidad para trasladarse tanto a Paysandú como a Montevideo. ¿De cuántos cupos estamos hablando? Todavía no los tenemos, lo vamos a tener después de esto, uh-huh. El certero. Entonces, casi siempre oscila, dependiendo de la carrera, y bueno, los que están, cómo les fue a nivel de escolaridad. Por eso es que no nos adelantamos nunca. Pero de base, más o menos 10 cupos puede haber en cada uno. ¿Se pueden presentar aquellos jóvenes que del interior del departamento para Paysandú, para el hogar de Paysandú, o para hacer carreras terciarias que no estén acá en el CUP, en Paysandú?
todo aquel joven que esté inscripto, que tenga la escolaridad, que haya llegado a un 80% y que sea menor de 22 años. ¿Cómo se inscriben? Se inscriben, como decía Carolina, levantan formulario acá en Secretaría de Familia de 8 a 14 a partir del miércoles 1 de noviembre. Todo el mes estaremos entregando formularios y también queremos transmitir que a los municipios y a las juntas locales se le envía desde aquí los formularios, o sea que aquel joven que tenga interés puede levantar en el interior los formularios para inscribirse. ¿En el formulario ya está especificado qué documentación hay que presentar? El formulario está muy completo, también se modificó este año, está todo lo que se solicita, incluso hay un manual como un pequeño pasos a seguir lo que deben la documentación a presentar y la documentación excluyente también. Se pueden presentar, sería el lanzamiento de las inscripciones y de renovaciones, aquellos jóvenes que están en los hogares que puedan renovar la beca de hogar. ¿Cuáles son los beneficios que aquel estudiante que ingresa a uno de los hogares, tanto en Paysandú como en Montevideo, recibe? ¿Cuáles son esos beneficios? Estamos hablando de una beca de alojamiento, donde cuentan en Paysandú, cuentan con el almuerzo, cuentan con desayuno y merienda, que es el apoyo de la Intendencia, conjuntamente con INDA. Y también se le hace un apoyo en lo que respecta a la cena. Después el hogar cuenta con todo el mobiliario, cuenta con un equipo de trabajo, con un equipo técnico, asistente social y psicóloga, que sería para el abordaje de los jóvenes y principalmente para la llegada de los jóvenes, tanto acá en Paysandú como en Montevideo, en la adaptación. Wi-Fi también. Se cuenta, el hogar también tiene cobertura médica, Wi-Fi, o sea, tiene todo lo que los jóvenes necesitan como para poder estudiar y bueno, y que sea un año exitoso. A eso apuntamos. Yo trabajaba en una empresa de fumigación aérea, en la cual me desempeñé como peón rural. En la misma no nos dieron posibilidades de enseñarnos qué es lo que estábamos manejando. Entonces contraje un problema en mis manos. Me decretaron una polineuropatía tóxica severa. ¿Eras peón y qué tenías que hacer? ¿Cómo manipulabas vos los agrotóxicos? Íbamos a un determinado campo donde había una pista improvisada. Llegaba el avión, había 60 bidones, el piloto se bajaba y decía 60 bidones de 20 litros cada uno, vamos a dividirlo en tres vuelos. Esa era la matemática que se utilizaba. 20 por vuelo. Que no es así. Nosotros echábamos para que no sobre nada. El de campo decía, echale todo. Que ni sobre, con lo que me salió, echale todo. ¿Pero vos te acordás qué sustancias eran? Sí, clopirifos, metamidofos, 2,4-D, glifosato, cipermetrina, endosulfán. ¿Vos tocabas esa sustancia? Sí, continuamente, sin guantes, sin nada, porque el guante te quita la posibilidad de seguir trabajando. Pero parece que las sustancias son mágicas. ¿Para qué protegerse tanto? Para cargarlos y después lo vas a esparcir en el aire. Nunca nadie, ninguno de los dueños te dijo, che, ponete algo, protegete. Yo salía de trabajar, mi nena era chiquita, me bajaban de la camioneta y yo con la ropa llena de veneno la alzaba y la abrazaba con 4 años. Fíjate vos, a eso yo lo llamo el abrazo de la muerte, porque realmente eso era. Mi señora lavaba la ropa mía de trabajo con toda la ropa de la familia en el lavarropa. Al no saber, la ignorancia te lleva a esas cosas. ¿Y a tu nena no le afectó? No sé, esto es incertidumbre. Es como yo te diga, no, vos quédate tranquilo que vos estás en Buenos Aires. Y como estás alejado del campo no te va a pasar nada, es mentira, esto es mucho más grave de lo que realmente se plantea.
¿Y a vos te afectó, digamos, de qué manera? ¿Cómo es tu proceso interno? Yo me estoy secando, literalmente secando, y estoy perdiendo la motricidad. La medicina es parte de toda esta maraña de complicidades, ¿no? Yo siempre le exijo a la medicina que digan lo que saben, pero es así de sencillo. Un político me dijo, vos defendés la ecología, yo defiendo el progreso. Dice, vos si querés alguna vez que te voten, decile que te voten los árboles, me dijo. Thank you.
Bueno, fue otra reunión que se generó a través de nuestra unidad de diálogo con los vecinos, que no solo atiende la ciudad, sino también el interior del departamento, atendiendo, valga la redundancia, las demandas de los vecinos. Y en este caso nos reunimos con un grupo que está participando en el fútbol senior, donde nos planteaban la necesidad de tener un espacio inclusivo para los seniors, que son alrededor de 30 personas, el fútbol femenino, otro tanto, y se está incluyendo el baby fútbol, ya que no cuenta con un espacio y un lugar adecuado. Al predio accedemos a través de una negociación entre la intendencia, el club senior de Porvenir y el vecino del puerto, donde nos da en comodato para la construcción de la cancha. Y bueno, nosotros entramos con la luminaria, se van a colocar focos donde puedan practicar, particularmente en este tiempo donde todo el mundo viene tarde de trabajar, y eso ayuda a mantener todo el verano las actividades recreativas, deportivas de esa zona, que si bien es cierto no está muy lejos de Paysandú, y como dije anteriormente, cuenta con un estadio de primera línea, pero no lo pueden usar por disposiciones municipales del municipio.